Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes. Good Good evening. evening, teacher. Okay, sorry, I was talking on mute. Thank you for being on time and also for your cameras. Nice to see you. Let's wait for the rest of the participants. Okay, I guess I have issues with my camera. I don't know what happened, but it's freezing. Okay. So thank you for your cameras. Okay. Appreciate your cameras and let's start. So this is the last week, imagine. So we are almost done with everything about this course, this model, right? So we are in the last four classes and basically we are over. Okay, so let's see. My goodness, se les ha pegado la cobija hoy. No quieren venir aún. Ya pasamos 4 minutos y falta que ingresen algunos. Vamos a esperar para tomar asistencia. Let's start this. De veras, que a ver si se les ha pegado la colcha. Sí. Attendance, so what we are going to see today. Vamos a revisar la plataforma igual si nos da el tiempo para que podamos validar que sí hemos cumplido. Teacher, excuse me, ¿cómo sería ahora February? Seis. Ajá, dígame, Elsie Patrick. Six RD, pero no recuerdo la pronunciación. No, it's TH. Ah, perdón, TH. Ajá, TH. So that would be sixth, right? TH. Ajá, Y so la pronunciación. veamos. Briam Steve, what's today's date? Today's date it's sixth. No, January sixth. No, February sixth, 2023. Okay, very nice. Okay, very nice. So today is Monday, right? Difícil los lunes, pero así es, right? Monday, February the 6th, right? 2022. Today was like a special day for public schools, right? Today we start classes in public schools. If you have relatives, friends, kids, study at the public schools, right? So they all start classes today. So there was a big heavy traffic all over the streets because of the students, right? So, but anyway, so it's time to continue with the study and all those thoughts, right? So let's start. So we have 3 more minutes to pass the attendance. Let's see, Benjamin, how are you? How you feel I'm great. today? What about you? I'm kind of a little bit sick. You know, last week, did you remember that Gerardo, my baby, was sick? Now I think I have exactly what he has before. So that's the way it is. But anyway, I'm here, right, working, but I don't feel like
like always with the same energy, okay? So, but I will. I'm so sorry for you. I hope you get better. Thank you, Benjamin. That's the idea. I already took some bills and everything, so hopefully tomorrow will be better, okay? But yeah, that's the way it is. Cesar, nice to see you. How are you, Cesar Alexander? That's great, teacher. Today is Monday, is very hard. I know. Begin I the know. Class early. Yeah, it's not just because of the class, okay? Monday, it's Monday, right? So not everyone is mentally prepared for this, but we very have difficult. To. It is difficult, right? It is. So I went to work, okay? I feel bad. I don't feel well, but I went to work, okay? So even though I did it, okay? So anyway, let's see. Now we are 15. Dios guarde. Hoy sí que se les pegó la colcha. Como es la última semana y algunos ya tienen like 80% of the attendance, so ya no quieren venir, ¿verdad? Pero tenemos que hacerle frente. Quizás les voy a mencionar el porcentaje que tienen si quieren escucharlo. Del attendance, lo puedo mencionar cuando pase la asistencia para que yes, vean cómo van y atesoren estos últimos minutos que pueden aprovechar de esta semana, porque ya no va a haber más. Para animarnos, teacher. Exacto, para que sepan, porque el que necesite tal vez unos valiosos 2-3 minutos, tiene que conectarse si es posible. Yo siempre, la última semana más que todo, yo abro unos 10 minutos, 7 minutos antes la plataforma de la llamada para que cachen aunque sea un minuto ahí adicional para los que van así como raspaditos. Entonces, si ustedes se conecta unos 5 minutos antes, pues sí, tal vez le ayuda porque empieza a contar el tiempo. No, vaya a ser como alguien que tuve en un grupo que a las 6 ya estaba conectado en la llamada. Y decía, pero ¿y por qué no me llega? No, es que los minutos empiezan a contar desde que activo la grabación. Mientras no le va a contar. Así que usted, aunque se conecte a las 4 de la tarde, no le va a contar. Pero sí, yo estoy tratando de abrir la section like at 7:49 or 50, right? Para que usted esos 10 minutos, pues si se empiece a meter y ya esté contando la grabación y le dé ahí unos minutillos más. So let's start with the attendance, okay? So now it's time, even though still we have missing people like right here in the Zoom, but time is running, you know, so we have to. Let's see, este es el grupo. Vamos a ver. So like always, please let me know if you are here. So Alison Daniela. Alison Daniela no está. Ana Marisol. Teacher, me tuve que levantar un minuto, pero aquí estoy. Okay, but I haven't mentioned your name. Don't worry, okay? So, Ana Marisol, ¿no? Ana Patricia, ahí está, ya la vi. I am here. Nice. Bárbara Alejandra. Bárbara Alejandra, ¿no? Benjamin is there. Yep, I'm here. Nice. Brenda Adriana. I'm him, teacher. Nice. Brenda Isabel. Present, teacher. Nice. Brian Steve is there. Present. Nice. Carlos William. I present, teacher. Nice, Carlos William. Cesar Alexander is there. Present. Nice. Claudia Itzel. I'm here, teacher.
Nice. Daniela Magali. Present. Thank you, Magali. Edgar Fernando. Edgar. No. Elisa Areli. Present, Miss. Nice. Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose. Present, teacher. Nice. Griselda Lisette. Griselda. Present, teacher. Ah, okay. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Nice, thank you. It is Janet. Present, teacher. Nice. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie, no. Jacqueline Liliana. Teacher, yep. I had to go out for a few minutes because I received a call from my aunt. Okay, and, no problem. Just be on mute and be connected, please. Let's see, dije Jacqueline Liliana, right? No está, Jacqueline Liliana. Janet Jacqueline, no la he visto, Janet Jacqueline. Present, teacher. Ah, okay, nice. Janet Carolina. Present, teacher. Nice. Jennifer Noemi. Present, teacher. Nice. Okay, so no sé si quieren que les mencione lo del porcentaje. Yes, please. Yes, please. Yes, teacher. Please. Vaya, vaya, vamos a ver. Dejen ver a alguien que tenga la asistencia todos los días. Deberían de tener el 75 según la regla aquí del Excelito aquí. Deberían de tener el 75% de asistencia. Quiere decir que con la clase de ahora muchos mañana estarían en el 80, ya es como, ah, ya llegué, ¿verdad? No estoy diciendo que ya no va a venir el miércoles y el jueves, pero para que me entiendan, ya lo que hagan es adicional, porque la meta es 80, obvio que se puede llegar a 100, es lo ideal. Pero hasta el momento usted debería de tener 75. Quiere decir que solo hay 25 puntos más si usted se ha conectado ahora completo, mañana, pasado y el jueves. Ok, para que usted tenga la idea matemáticamente de cuánto tengo y cuánto puedo lograr en estos 4 días. Bien, Alison Daniela 3781, Ana Marisol 55, Ana Patricia, excelente, 75, Bárbara 53, Benjamin 6781, Brenda Adriana 6875, Brenda Isabel 7469, Brian Steve 75, excelente, Carlos William 6042, Cesar Alexander 7333, bastante bien. Todos los que están arriba de 70, o sea, están bastante bien. Probablemente no es que han faltado, sino que algún segundito se han desconectado. Pudo haber pasado que entró tarde por A o B, pero o sea, no es malo. Ya abajo del 60 es un poco preocupante. Claudia Itzel, 69.48. Daniela Magali, 62.81. Edgar Fernando 43.75, está peludo. Elisa Areli, excelente, 75. Elsie Patricia, casi lo perfecto, 74.58. Freddy José 58.13. Griselda Lisette 68.23. Iris Janet, 73.13, Ivania Stephanie,
Híjole, 2760. Jacqueline Liliana, 7125. Janet Jacqueline, bastante bien, 7417. Janet Carolina, 5469. Jennifer Noemi, 7135. Bien, eso es lo que hay. Como le digo, usted puede hacer ahí la matemática y ver, pues, o sea, cuánto tengo, cuánto me falta, si son 25 puntos los que faltan. Si no falto estos días, llego al 80, sume lo que tiene, más 25, asegurándose que se va a conectar full time las cuatro sesiones que faltan, incluyendo esta, ¿verdad? Los que están así como bien abajito, pues sí, ¿qué les puedo decir? No hay mucho que yo pueda decirle porque no me compete, ¿verdad? No es mi área, yo desde el primer día se lo dije, acá el maestro no aprueba ni reprueba a nadie, ¿verdad? Entonces, cada quien. Acuérdese que usted debe de tener 80 para el día al finalizar este módulo. Usted tiene que llegar a 80 como mínimo. Esa es la meta, ¿verdad? Y obviamente es el pase para el siguiente nivel. Al igual que el trabajo de plataforma. Ya que mencionó la plataforma, le voy a mencionar aquí algo que me mandaron. Creo que lo pusieron ahí en el grupo también, pero igual. Me pidieron que se los mencionara, que lo recalcara, a pesar que ya estaba ahí. Número uno, que traten de finalizar la plataforma. Es decir que si usted ya el examen le hace falta, hágalo, ¿verdad? Si a usted un pelito le falta, hágalo, termínelo, vea que su porcentaje diga 80 o más. Ustedes pueden ver ahí dentro de la plataforma el porcentaje que llevan. Si usted ve a dónde va mal, dónde le falta agregar un poquito, si no ha llegado al 80, termínelo para que ya el día de mañana usted esté asegurado. Mañana usted llega al 80 de asistencia y ya tiene el 80 de la plataforma. O sea, usted es el primero que van a jalar al siguiente módulo. ¿Cómo le digo? La forma de organizar la logística que ellos tienen es la siguiente. Quizás yo no les debería de decir esto porque no me compete, pero me interesa que todos continúen, ¿verdad? ¿Cómo van ellos? ¿Se han fijado ustedes que los compañeros no siempre son los mismos? Van cambiando. Y usted dice, ¿por qué me mueven? No, es que no los mueven. ¿Qué hacen ellos? Ellos van llenando cupos, ¿verdad? Fulano ya terminó, ya tiene el 80, ¡pum! Inmediatamente al siguiente grupo que va a empezar tal fecha. ¿Nunca le ha pasado que a mí no me llamaron y los compañeros ya le llamaron y a mí no? Ah, usted quizás no había terminado la plataforma al momento que empezaron a pasar la lista de candidatos para el siguiente módulo. Entonces usted se quedó en la cola, va de último en la fila a esperar un cupo. Entonces les menciono esto no para que digan que yo les he dicho, o sea, no me compete a mí, pero sino para que usted sepa por qué esta gente tanto molesta, que avance, que termine, que dele, que metas en la plataforma, que mire. No es que lo quieran estar molestando, es que ellos tienen una logística donde ellos tienen que ir terminando grupos y abriendo grupos. O sea, ese es el negocio, ¿verdad? Ir en esto. Pero si ustedes no están en el 80 o casi por llegar al 80 en la última semana y no tienen un buen porcentaje en la plataforma, dicen, vamos a esperar que termine, lo vamos a dejar en la fila. Y ahí al compañero que se había terminado, ¡pum! En la otra semana empieza clase, ¿verdad? Eso para que usted lo tome en cuenta. Estando conmigo o estando con otro maestro, usted avance para que usted sea de los primeros candidatos. También dice que si aún no han enviado los documentos, deben hacerlo. Si desean dar continuidad del curso, también les menciona que de momento solo se están tomando en cuenta las personas que ya finalizaron la plataforma. Ya ven, no es invento mío, aquí lo estoy leyendo
textual el mensaje de texto que a mí me enviaron. Entonces, teacher, diga, Freddy. Estoy viendo, yo ya terminé todo lo de la plataforma, pero donde dice progreso es que tengo que ver, ¿verdad?, en cuánto tengo la plataforma, me imagino. Sí, correcto, ahí le va a aparecer. Uh-huh. Pero es que aquí es donde tengo un poquito de confusión, porque me sale un apartado que dice su suscripción de ruta de asistente. Su suscripción de ruta de asistente, no sé si ese es el porcentaje que me da ahí. Si quiere, lo revisamos. O sea, me estoy tomando este tiempo y lo siento porque tenemos material que cubrir, pero esto es importante. Yo acá puedo mirar el porcentaje. Si gusta, lo, oh, perfecto, lo vemos aquí y de una vez el que quiera que le mencione, le menciono. Y si no quiere que le mencione, no le menciono. Perfecto. Pero aquí yo puedo mirar, deje ver a dónde está. Teacher, ahí mandé yo unas capturas de cómo sale y cómo todos los anteriores cursos me ha salido de esa manera. Ok. Ok, ya lo voy a, ya voy a ver, no he visto ahí el grupo aún, pero ya lo vamos a mirar. Vaya, vamos a ver acá. Yo no voy a ver, o sea, no voy a dar nota, sino que simplemente voy a mencionar los que no estén en 80. Y en el caso suyo que me preguntó Freddy, yo le doy el suyo. Okay. Por ejemplo, Alison Daniela, no sé si ya está acá. Alison Daniela a la 1. Alison Daniela a las 2. No está. Bueno. Ana Marisol ya está en el 80, pero fuera bueno echarle un pelito más, ¿verdad? Para no quedar como que raspadita. Luego, quiero ver, Freddy, no lo encuentro. Freddy Álvarez, sí. La verdad, Freddy José, es usted, ¿verdad? Freddy José Álvarez. Correcto. Usted le aparece en la plataforma en 99. Y donde tiene algo que tal, si usted quiere tener el 100, ¿verdad? Pero tiene 99, donde usted puede mejorar. Uh-huh. Es en la sección 1, porque esa la tiene con 88. Si usted le sube ahí unos dos pelitos a ese, ya le va a marcar 100. Y okay, tiene 98 en el, quiero ver. No, eso es, porque este 98 es el promedio de lo anterior. Solo en la primera sección, si usted corrige una o dos que tres que pueda tener malitas, ahí ya le va a dar el 100%. Luego los, okay, demás, la verdad, thank que so bastante bien, no problem. Cristina América, creo que ella no. Ya no se conectó. La verdad que están bastante bien. Todos están arriba del 80, a la excepción de los que he mencionado. Quiero ver en la siguiente página. Ivania Stephanie está, creo que no. Ivania Stephanie a la 1, Ivania Stephanie a las 2, Ivania Stephanie a las 3. Bien, la verdad que todos están ya set, la verdad, excelente. Solo las personas que mencioné están ahí abajo, pero igual no están acá, o sea, imagino que quizá no van a... A mí me falta el examen final, teacher. De verdad, Ana Marisol. Pero ya, sí, o sea, ya está arriba del 80. Pero ya está en el 80, sí. Ajá, uh-huh. Entonces ahí lo que usted tiene que hacer es hacerlo para que le suba. Uh-huh. Pero, lo voy, o sea, a terminar. Está, uh-huh, bien. Uh-huh. Excelente. Gracias, teacher. Let's see, Jacqueline Liliana. En la plataforma, me imagino que quiere saber. Deje ver, Jacqueline. Janet, Carolina, Janet. ¿Cómo aparece acá usted? Quiero ver. Jacqueline Liliana me dice. Deje ver. Que no me aparece, como es que acá no es tan como, no sé cómo decirles, a veces aparece hasta el correo de ustedes, o sea, no me aparece a veces el nombre,
sino como el correo del usuario que les han dado. Janet Jacqueline, no, ¿verdad? Janet Carolina, no. Jennifer Noemi. Qué raro. ¿Cómo le aparece a usted la plataforma? Jacqueline Liliana. Enríquez. Enríquez, quiero ver si con el apellido. Ah, Enríquez, ya ves, mire, Enríquez Liliana 9, o sea, ¿yo cómo voy a saber que ella es Liliana 9? Ya le aparecen 100. Uh-huh. Sí, como les digo aquí, este, ya. Ajá, ahí lo vi ya, Jacqueline. Este, I'm sorry for coming late. No problem, Benjamin, no problem. So, Jennifer Noemi, I don't know if you have a question. No, es que escuché que dijo mi nombre, teacher. Jennifer Noemi, qué barbaridad. Vamos a ver, hoy sí la vamos a castigar. Jennifer Noemi. Bueno, pero acá, en la plataforma tiene 93. Deje ver en la asistencia, Jennifer. Jennifer Noemi, la verdad que sí, no sé en qué la mencioné, de tantos que he mencionado, pero 71.35. Está bien, Jennifer, no se preocupe. Benjamin, lo que estoy mencionando es el que quiere saber de su porcentaje de plataforma, o sea, esto lo pueden ver ustedes, pero surgió una duda y por eso lo estoy mencionando. Fíjense que por cuestión de política de ellos, yo no puedo proyectar esta parte. Por no, eso no, es que me no. refiero a que sí me gustaría saberlo. Vaya, igual Benjamin. Benjamin, quiero ver cómo aparece acá usted en la plataforma. Benjamin Alejandro, vamos a ver. Dice Benjamin. Ah, usted ya tiene 100. Ya tiene 100% la plataforma. Creo que solo hay una parte, a la primera unidad la ha dejado en 94, no, la 2, section 2, la ha dejado en 94, pero no, o sea, es no que es había mal. Un ejercicio que no me lo agarraba. Uh-huh. No recuerdo o sea, cuál era. Pero aún así ya el score final, sí, ya le marcó 100. Y en conectividad, híjole, Benjamin, tiene 67.81. Súmele 25 si llega, ¿verdad? 60, 70, 80. Llegaría como a un 85, casi 90. Pero no tiene que faltar porque este, lo que está en juego ahorita o lo que hace falta sumar son 25 puntos nada más. Pero sí, llega. Okay. Pero lo que les estaba mencionando es así. Y como les digo, aquí lo he leído, ¿verdad? El texto para que ustedes vean y pues sí, así es como ellos trabajan. O sea, esa es la modalidad de ellos, de ir viendo quién ya está completo en todo para pasar al siguiente módulo. Y el que va quedando de último es el que va completando de último la plataforma. Entonces lo van moviendo a otro grupo y se va uniendo y así, para que ustedes más o menos entiendan la lógica de este programa. So, let's go ahead and continue, okay? So, we covered this part, right? Did you remember that we were like talking about clothes and everything? Sorry. So, So we mentioned this part, right? So I guess we are clear on that. So we are going to continue with this one. Which one is she? Okay, so look at the picture. That looks kind of weird, Fanny. Okay, so let's see. This is a conversation between Liz and Raul. And it says, hi Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here.
Julia, which one is she? She's the woman wearing glasses over there. No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I didn't like to meet her. I'm sorry. Oh, I like to meet her. Okay. So nice. Who's the lady? Look at the picture. ¿Quién es? This one right here, probably right. The one that is next to the window in with glasses. She's the woman wearing glasses over there, but she doesn't have. So that's why she says no. She's the tall one in jeans, okay? So ella piensa que él piensa que es esta, pero es la otra. Okay, so, do we have new words right here? Do we have any new word right here or something? Wearing. Wearing. Right here. Is she the woman wearing? El verbo wear, usar, vestir, ropa. Okay, yo digo, estoy usando una camisa negra, un ejemplo, right? So I'm wearing a black shirt. ¿Estamos bien ahí? Porque sale como que significa agotador o agotadora. Which one? Donde, en wearing. What is the ¿cómo le aparece a usted? Lo puso como así agotadora. Con el ing. Sí, wearing. Okay, remember that sometimes we have different meanings, right, for the same work. But in this context, okay, hay que siempre validar el contexto. Estamos hablando de que es esa la mujer usando lentes que está por allá. O vistiendo, usando, ¿verdad? Okay, no problem, Elsie. Do we have any other work? No, teacher. Okay, so let's see. Ana Patricia, please be list. Let's see. Elisa, Areli, B, Raul, even though it's a boy, so no problem. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Ali. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the windows. The window. Oh, I did like to meet her. Okay, very nice, very nice. So, let's see. So we are going to continue. I don't know if you are able to identify any special, like any special tense, grammar tense in this conversation. Creo que no, ¿verdad? No logramos identificar un tiempo gramatical, que ya lo vamos a ver, ¿no? Okay, so that is regarding the ing,
¿Se acuerdan ustedes del ING? ¿Ustedes lo vieron allá en el módulo 2 o 3? No sé. Del presente continuo, ¿se acuerdan? El módulo 3 fue teacher. Uh-huh. Que uno dice, yo estoy comiendo pupusas todos los viernes. O sea, algo repetitivo que está pasando eating, constantemente. Eating, ajá. I am eating pupusas all Wednesdays, okay? So, usted está haciendo algo al momento que usted está hablando, ¿verdad? Ese es el presente continuo. Usted me dice, yo ahorita estoy en la clase de inglés. Ah, I am learning English right now. Oh, I am studying English right now. Yo estoy comiendo. I'm eating my dinner right now. So, this is the present continuous, right? The time where you use the famous ing, right? It's the time in which you are going to mention the action and you put the ing because it's something that is happening in that moment, right? So, eso para que hagan una memoria, right? De lo que ya vieron, porque eso ya lo vimos. So, let's see this part. So, this is not the tense, okay? This is like an aclaration or like an extra explanation about modifiers with participles. ¿Alguien sabe qué es un participle? Vamos a empezar por ahí. Participles. There are different. Ajá, es un participio. Ajá, muy bien. Eso es como lo más fácil para mí traducirlo, ¿verdad? Y decir sí. Ok. Es como una acción que empezó en el pasado, pero que continúa en el presente. Ajá, vamos. Por eso mencioné lo del presente continuo, para que recordaran que eso es como en el momento, ¿verdad? Pero en este caso se va un poquito más atrás, no solo en este momento, sino que, mire, yo, para decir en español un ejemplo, fíjese que, bueno, un caso real, yo ayer me comí, no sé, un pollo arruinado, digamos un ejemplo, y ahora me duele el estómago. Entonces, lo que me está pasando ahorita es consecuencia de lo que pasó ayer, pero están unidos. O sea, una cosa me llevó a la otra. So, por ahí viene más o menos esto del participle. Creo que tenía por aquí algo de... de unas imágenes que dije yo, esta se la voy a mandar. Tengo otras, pero no les quiero mandar esas porque... Ah, sí, ahí estoy viendo a Elsie, Patricia, Nice, así les aparecía, cabal. Hay otras imágenes, pero que esto lo van a ver ustedes más adelante. Entonces, no es que no se los quiera compartir, sino que se me pueden confundir porque no vamos a llegar hasta ahí, pues. Pero miren, ahí está el participle form of verb. So, está la forma base, está lo de las S, es de la tercera persona, la forma pasada, y the present participle form, ok, miren, ahí ya le incorporo los ing. Y está el past participle, que es prácticamente lo que nosotros vamos a ver. Pero vengo y le pregunto, y no me conteste, sino que sea usted sincero, usted mismo, porque esto es un aprendizaje individual hasta cierto punto, ¿verdad? Aquí nadie obliga a nadie, aquí usted aprende solito. Entonces, yo recuerdo que desde el primer día les mencioné, ya se puede los verbos. Ya tiene una su lista de verbos. Recuerdo que les dije, me acuerdan si necesitan la lista y hasta el momento nadie me la pidió, ¿verdad? Entonces, esa lista de verbos o la lista que usted tiene, ya se puede los participles de los verbos. Si sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? En una lista de verbos en inglés usted va a ver la forma presente, una columna, así un montón de verbos, ¿verdad? En la siguiente columna usted va a ver la forma pasada del verbo. En la tercera columna usted va a ver la forma participia del verbo, de esto que estamos hablando.
Y a veces una cuarta que está el significado, a veces está hasta con el ING y le ponen más. Pero las tres primeras columnas son las que usted tiene que saber. Yo le dije cuando mencionamos lo del pasado, usted quiere hablar en pasado. Si no se puede los verbos en pasado, ya la arreglo. Y recuerdo que les mencioné más adelante, vamos a ver lo de los participios. Y ahí viene la tercera columna. Si usted no se puede el verbo en el pasado participio, entonces aquí estamos estancados. Porque va a tener que estar o con la lista o con el teléfono buscando pasado participio del verbo tal para incluirlo. Entonces, todavía están a tiempo. Yo no le digo, mire, apréndase 1000 verbos ya para mañana. No, vaya de 5 en 5. Pero apréndaselo porque lo va a necesitar en esta parte. Ok. So, let's see. This is not the tense. Aquí todavía no hemos llegado. Esto es como una introducción. En esa imagen también que les mandé, ahí está el uso y hay unos ejemplos. Ok. El participle se puede usar en diferentes posiciones. Mire, como adjetivo, as a gerund, as a verb of preposition, as a with a bear catching fine. So, como les digo, en la imagen hay de más, información de más. Aquí solo nos los está poniendo como preposition. Ok. Look at the examples right here. Who's Raoul? Ok. Ah, he's the man. Ok, con esto usted me está dando respuesta. ¿Quién es Raúl? Ah, es el hombre. Ok, so, el participle, si identifican aquí el ing, ¿verdad? Ok, ahí desde que yo veo el ing acá, that means that this is a participle. ¿Por qué? Y usted me va a decir, mire, teacher, pero y aquí que no falta el sujeto, el orden. No, por eso este es un participio trabajando con una preposición. Ok, acá el verbo le pongo el ing y yo digo, ah, wearing a green shirt. Es como que yo esté como redundando en mi respuesta. Por ejemplo, usted me dice, ¿quién es su tía? Ah, she's Maria. Ah, she's the one helping me for this. Ok, yo como que redundo en mi respuesta. Ah, ella se llama así. Ah, ella es la que tal y tal y tal cosa. Así decimos en español, right? So, ah, she's the one that la, 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 you know. O cuando usted ve a las personas y usted quiere decir algo, pero no quiere decir el nombre. Y usted dice la de rojo. Y ya uno entiende, right? So, without saying names, without saying too much information, you say who's that person, o de quién estoy hablando, right? So, ese es el participle right here that it's giving me extra information. Which one is Raul? Ah, it's the one talking to Liz. Ah, es este, el que está hablando con Liz, okay? So, let's see. Sorry. So let's see. Help me out, Benjamin. Continue with the reading right here, please. The question and the possible answers. All of them. Please. Or just the first one. Go ahead with all. Who's Liz? She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She is the tall one in jeans. Who are the Smiths? They are the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. Okay, very nice, very good, nice. So look, this is exactly the same, okay? Acá solo nos han puesto como los WH question, who and which, but we can use the others ones, the ones that we know. But as for right now in the example, is just which and who, right? You already know what is the meaning. Who's Liz? Ah, she's the woman with short black hair. So look at the big difference, right? Participles, the verb in ing. And then the extra information. Prepositions,
we have the preposition and then the complement, right? So, y esta respuesta está buena. Sí, está buena. Pero esta respuesta complementa esta. Okay? So, as I told you, this is just the introduction, okay? Aquí no hemos llegado todavía al tiempo gramatical de el perfect tense, okay? But this is something that we need to be clear. Porque a veces yo veo el ing y me tiendo a confundir. Ah, no, este es el presente continuo, pasado continuo. Pero no, se está iniciando la sentence with the gerund. Ok, so el gerund, le digo gerund por el ing. Ok, so that means that this is a participle. Elsie, go ahead. Teacher, acabo de compartir ahí en el chat este unos verbos, no sé si así en unos minutos, en un segundo usted los chequea para ver si también, porque a mí me sirvieron bastante. Yeah, this is, let's see, la primera, quiero ver. Ajá, simple, past, present, participle, past participle. Ah, sí, solo que aquí, mire, le ponen esta, la present participle, que es como el ing. La que usted tiene, el ing es como, no es que no se lo va a aprender, pero es como más fácil si usted sabe la regla de los ing. La que sí tiene que saber bien es el past participle, la primera, la segunda y la cuarta. Quiere decir que yo tengo que decir speak, spoke, spoken. Ok, so, pero sí, sí está excelente la lista. O sea, todas las listas son buenas. Lo importante es que pues sí, que yo las, que yo las pueda. Que las aprendamos. Aprender, correcto. Miren, créanme que eso fue complicado para mí. Yo recuerdo cuando yo empecé a esto de querer aprender, que yo decía, híjole, ¿cómo hago con esto de los verbos? Porque no es fácil. Si son un montón y hay que aprendérselos todos así como parejitos, pero busque la alternativa, la metodología, como usted le quiera llamar, que le funcione. ¿Saben a mí que me funcionaba? Era poner un papelito. Yo andaba pegando los post-it por todas las partes donde a mí me gustaba, en la casa, donde yo viera que no, o sea, no había problema. No voy a ponerlos enfrente de los post-it en la televisión, que la familia le va a decir que ya, ¿verdad? Si no, usted en un lugar suyo, o sea, tranquilo, póngalos ahí, miren las palabritas, anote. A mí me sirve también mucho escribirlos. O sea, yo tenía mi cuadernito y de repente, pues sí, que aunque sea en el bus, nadie le va a revisar si está buena o mala la letra. Vaya escribiéndolos. Diga, speak, spoke, spoken. Ok, soy así. Saque la listita y vaya de 5 en 5, pero hágalo, le digo, hágalo, hágalo, hágalo. No vaya a esperar llegar allá a un nivel más avanzado y venga la frustración para usted. ¿Por qué va a venir la frustración? Porque allá, si no sabe los verbos, no va a poder hablar. Y usted va a ver al compañero que es una matraca hablando. Y yo no digo ni pillo porque están hablando en pasado participio. Y como yo no me puedo ningún verbo en participio, mejor me quedo callado. Y ahí viene la desmotivación. Y yo no puedo. Es que yo de por gusto. Y etcétera. Le digo porque he visto casos de casos. Y no es que no pueda. Es que no puede verbos. Es como un niño. Los niños lo dicen 3, 4, 5 palabras porque no pueden más. No porque por eso ellos... es que es necesario aprender bastante vocabulario. Exacto, exacto, muy bien. O sea, imagínese que usted es un niño ahorita, ya no es un chichi, eso era un bebé allá en el módulo 1 y ahorita ya usted ya camina, pero si no camina bien se va a caer. Entonces, para usted agarrarse bien y caminar bien, tiene que ir agarrando las bases. Y le digo, yo puedo contar historia de lo que he vivido, no de que me han contado, he vivido. O sea, cuando uno empieza el gran tumulto, ¿verdad? En el salón, aquí virtual y qué montón de gente. Pregunte cuántos se gradúan al final. ¿Y por qué? Ah, es que la maestra lo reprueba. No, es que no reprueba la maestra.
es que aquí es, aunque suene feo, salvando cada quien su pellejo, así de fácil. Entonces, si usted no quiere morir en combate, prepárese. Ok, so be prepared and do what you have to do. Pero es que mire, yo trabajo así, yo también, yo tengo como 3-4 trabajos, ya siento que esta loca voy a quedar. Y no, pero es que una vez me dijo alguien, no, pero como usted en Estados Unidos ha aprendido, jamás he ido a Estados Unidos, sí he salido de El Salvador, pero no ahí. Igual si hubiera ido, no he vivido allá, tal vez alguna visita, ¿verdad? Pero no, aquí a la brava, a los Rangers, right? So, se puede, ¿ok? Se puede, but we need to do it. But if you are just... Hay que poner de nuestra parte. Exacto. Y yo, créanme que quizás algunos maestros se molestan porque uno le dice este tipo de cosas a los estudiantes, pero a mí no me molesta porque yo digo, o sea, ¿yo por qué voy a taparle o vendarle la vista a alguien que yo le puedo dar un consejo para que sea mejor, se supere más? Si me sobrepasa, qué bueno, ¿verdad? No, no. Y se le agradece de todo corazón que sea sincera en decirnos las cosas claras y directas, porque pues a veces pues es mejor que le digan las cosas como son en lugar de uno estar esperando lo que uno quiere oír. There es mejor you que go. Le digan las cosas verdaderas. Mm-hmm. There you go. That's why. So, yo no quiero que nadie de ustedes se sienta mal. Y hoy no lo voy a regañar. El jueves sí, ese día sí lo voy a regañar. Mentira. Porque en la despedida siempre lo doy la chamarrada antes de irse. Mentira. So, no, that's not true. But the real thing is that we need to do our part. Okay? Yo siempre le voy a decir, usted puede tener al mejor o al peor maestro, pero aquí si el alumno no quiere aprender, no aprende. ¿Ok? So, ahí es cosa de cada quien. Exactly. Y todos y aquí yo veo ocupados, ¿verdad? Yo no veo ninguna persona aquí que pase deteniéndose la boca todo el día. A mí me gustaría ofrecer mi ayuda si alguien necesita ayuda para practicarlo, porque bueno, al menos en mi caso, cuando yo estaba aprendiendo en la universidad, pues, no tenía mucho con quién practicar, pero sí tengo familiares allá en Estados Unidos que hablan full English y con ellos a veces me ponía ahí a hablar. Pero con mi mejor amiga no podía porque el inglés de ella, pues, es peliseño. Entonces, si alguien necesita ayuda en pronunciación o práctica, pues, igual ahí tienen mi contacto, me pueden escribir, yo les puedo ayudar. Definitely. Miren, acá... es de que nos unamos, ¿verdad? Independientemente del nivel o... Pues sí. O sea, ustedes están aquí buscando el mismo objetivo, right? So, be together, exacto. Be nice, be friends, and do it. Ay, mañana quizás, lo que dijo la cheque. Ay, mañana. So, mañana no existe. So, do it now, do it today. Mire, pero es que yo si me pongo, me duermo la medianoche. 5 minutos más o 5 minutos menos no le van a ni a desvelar más ni a hacerlo dormir más. So, do your part, do what you have to do and do it, but do it in real. Because look, en el otro módulo viene esto. Y ahí sí ya viene más intenso. Aquí no, aquí solo da la introducción y esto creo que es lo único que pone de present perfect. Perdón que le interrumpa. Y hablando del otro módulo, aún se puede enviar la documentación. Ya, send it. Es que yo la saqué a finales de enero. Tengo ya todo, pero no la había enviado todavía porque pues, por la pregunta que le hice la vez pasada. Pero entonces, pues siendo de que no me han contestado, pues me voy a meter al otro módulo. Y pues por eso quería saber si aún se podía enviar. Ya, yeah, go ahead and send it. Mándelo al link que les dan. Igual mándelo al privado de Flor, que es la que está en el grupo con nosotros. Ok. No se podía ahora, era el último día de entregar. Today, Carlos. Y ahora... daban oportunidad, era la última oportunidad. Vaya, Benjamin, so you have a couple of hours. Pues tengo que verlo. Bueno, ya lo tengo todo solo hacer el... Just send it, ok. A Jason se le envía. Jason. Ok, so no problem. So we are going to
stop a little bit here, right here, because I have to validate the attendance. We are going to continue tomorrow. Let me see right here, what is the file? Teacher, pero en el caso que no le han mandado el link, ¿cómo va a llenar el formulario? Porque al menos a mí no me lo han mandado. Escríbale a Flor y pregúntenle, ¿verdad? Honestamente, no sé cómo es ese proceso, sí, cómo lo hacen, perdón, pero... A mí sí me lo enviaron, yo lo tengo ahí, si gusta escríbanme, yo se lo comparto. De hecho, yo vi en este grupo algo parecido, ¿verdad? Eso de en el grupo lo enviaron. En el chat lo enviaron. Al principio cuando se creó, en el primer mensaje está. Si alguien lo mira ahí, en el grupo. No lo mandaron a cada uno, sino que al grupo. Al grupo lo mandaron. Sí, al grupo, y lo enviaron varias veces. Es que normalmente siempre me lo enviaban privado, ajá. Por eso siempre me lo han mandado así privado. Vaya, ahí me manda su número al WhatsApp. Ahí lo tiene en el grupo, Linda. Ah, ¿cómo aparece? Es un Benjamin. Ponga un mensajito ahí, Benjamin, ahorita en el grupo. Para para saber que es usted. Ponga ahí un sticker. Soy el único que tiene de foto de perfil un brochecito de luto. ¿Un qué? Un brochecito de luto. Es que recientemente mi papá murió, entonces por eso no le he cambiado. Ah, va, entonces ahí lo vamos a ubicar, ahí le vamos a escribir, porque igual estaba un poco perdida con esa información. Pensé que me iban a mandar a mi privado, pero siempre se ha hecho así. Entonces ahí se lo puedo reenviar yo, porque igual ahorita por tengo que enviar la documentación. Va, nice. Al grupo también. Ahí lo puedo subir. Benjamin. Okay, nice. Thank you, Benjamin. Thank you. So please let me know, Alison, Daniela, if you are here. Alison, Daniela, no. Barbara, no. Edgar, Fernando. Edgar, no. Ivania, Stephanie. Jacqueline, Liliana. Bueno, solamente ellos se quedan entonces. Teacher, a mí no, bueno, cuando pasó Lisa no estaba, no sé si le aparezco en asistencia. Ana Marisol, sí. ¿Sí? Ah, sí. Bueno. Thanks, teacher. Sí, sí. Y Alison Daniela no está, ¿verdad? No, Barbara. Tiene rato de no conectarse ella. Sí, la verdad que, bueno, la vez pasada Alison tiene 30 minutos. Pero no sé, hoy no tiene, no se ha conectado. So time is over. Appreciate your time and everything. So please relax. Don't get panic. Tampoco no se me vaya a estresar estar soñando con el idioma ahí. Pero sí, ¿verdad? Conscientemente. Es que aprender otro idioma. Valore. Yo por eso me había metido también a aprender italiano. My goodness, that's amazing. So. Time is over, see ya tomorrow. Los que les hacen falta pelitos para llegar a los 80 de la attendance, 10 a las 8 voy a abrir la grabación mañana para que agarren ahí de la coladita unos minutitos y lleguen pues sin problema al 80%, ok? So thank you, bye bye, good night, see ya tomorrow. Thank you, good night, teacher. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.